Bienvenidos a un nuevo episodio de Cole Motor Fans Semanal. La IndyCar Series sigue su camino rumbo a las 500 millas de Indianápolis. Durante toda la semana se han realizado los entrenamientos previos para la edición 101 de esta mítica carrera. Con presencia de 4 pilotos colombianos, se llevaron a cabo las pruebas de clasificación durante el fin de semana. La pole position fue para el auto Honda número 9 de Scott Dixon, mientras que Juan Pablo Montoya fue el mejor colombiano clasificado en la casilla 18. Carlos Muñoz se ubicó 24, Gaby Chávez 25 y Sebastián Saavedra 31. La carrera se realizará este domingo a partir de las 11 de la mañana, hora de Colombia. Carrerón en Le Mans. La quinta fecha del mundial fue toda de Yamaha, que llegó a las 500 victorias y terminó con una definición increíble entre sus pilotos oficiales. En la largada, el francés Johann Zarco sorprendió y dominó las 5 primeras vueltas, pero Maverick Viñales lo rebasó y dominó la carrera. Valentino Rossi sufrió para pasar al piloto del Tech 3 y casi pierde el tercer lugar con Marc Márquez, pero este terminó en el suelo faltando 11 vueltas. Rossi remontó, pasó a Zarco y a su compañero de equipo a falta de 6 giros, pero un error en la última vuelta lo dejó en la segunda posición. El desespero del italiano lo llevó a intentar una maniobra arriesgada en las últimas curvas, lo que generó una caída y que Rossi termine cediendo el liderato del campeonato a Viñales. Pedrosa salvó el honor de Honda y se encontró con un tercer lugar inesperado y es escolta en el mundial. En cuanto a Moto2, el colombiano Johnny Hernández volvió a sumar puntos por segunda carrera consecutiva y terminó en el décimo lugar luego de haber largado 13. La carrera fue ganada por el italiano Franco Morbidelli, quien es líder del campeonato. En París, Sebastián Buemi siguió demostrando por qué es el monarca de la FIA Fórmula E. Con una carrera casi perfecta, se llevó la victoria desde la pole position en el E-Prix Gallo, sumando así mucha más diferencia en el campeonato general. Esta es su quinta victoria de la temporada. Buemi saca ventaja de 43 puntos con respecto al brasileño Lucas Di Grassi, quien es segundo en el campeonato, pero tuvo problemas en esta carrera. La próxima cita será una doble competencia en Berlín el 10 y 11 de junio. Kyle Busch, el campeón de NASCAR de 2015, consiguió su primera victoria en el Charlotte Motor Speedway y se llevó a casa $1 millón tras imponerse en la carrera de estrellas. La carrera principal se disputó a 70 giros, divididos en 3 segmentos de 20 vueltas y el último a 10 giros, que disputaron solo los 10 mejores de la noche. Kyle Larson partió desde la pole y dominó por completo el primer y segundo segmento. Jimmy Johnson se impuso en la tercera manga, pero en el cuarto segmento, Kyle Busch, con neumáticos frescos, superó a Keselowski y a Johnson por la línea interna, asumiendo el liderato hasta el final. El próximo fin de semana se llevará a cabo la carrera más larga de la temporada, las 600 millas de Charlotte, en este mismo oval. Cumplió la segunda fecha del campeonato alemán de turismo en el circuito de Lausitzring, con grandes resultados para Mercedes-Benz y Audi. En la carrera del sábado el ganador fue el austríaco Lukas Sauber, segundo fue Robert Wickens completando el 1-2 de Mercedes, tercero terminó René Rast en Audi consiguiendo su primer podio en la categoría. El domingo la victoria fue para el británico Jamie Green con Audi, lo acompañaron Matías Ekström también en Audi y Robert Wickens, quien sumó su segundo podio el fin de semana. El líder del campeonato es Auer con 69 puntos. Segundo es Jamie Green con 53 y tercero Gary Paffett con 46. La próxima válida será el 17 y 18 de junio en Hungría. Y como siempre, cerramos con la información nacional. El sábado se realizó la segunda fecha del Campeonato Nacional de Piques Cuarto de Milla en el Autódromo de Tocancipá. En esta ocasión, debutó con victoria el Studebaker 53 de Daniel Pérez, apodado Magnum. Su mejor tiempo en la final fue de 9 segundos y 298 milésimas, con el cual ganó en la competencia al Corvette Fénix de Schneider Cárdenas. Otros ganadores de la jornada fueron Andrés Pedraza en un Audi S3,
David Zuluaga en un Renault Clio y Pablo Escobar en un Audi A3 en las categorías de 12, 13 y 14 segundos respectivamente. Y así culmina un episodio más de Colmotorfans Semanal. No olviden visitarnos en www.colmotorfans.com para más información.